Este libro lo publicamos hace una semana sobre las alianzas público-privadas en Paraguay. Trae un poco, se cuenta la historia de cómo se fue la ley, cómo se implementó, y después se trae finalmente como un estudio del caso, como hacen Harvard, todo. Traemos todo el desarrollo de lo que fue la Ruta 2, la duplicación de la Ruta 2 con el modelo financiero, legal, etcétera. ¿Qué es tuyo? ¿Vos hiciste? O sea, a mí me tocó trabajar con un gran equipo en aquel momento del Ministerio de Hacienda. Yo estaba al lado del Ministerio de Hacienda. Claudia, que era la actual ministra, era directora de los proyectos estratégicos del Ministerio de Obras Públicas, era la contraparte. Y bueno, y ahí hicimos todo. Santiago Peña era ministro de Hacienda, Lea Jiménez era viceministra, después ella quedó como ministra. Bueno, y tocó atravesar todo eso. Pero en realidad, desde la misma discusión de la ley, ya en los tiempos que Manuel Ferreira era ministro de Hacienda, yo ya estaba representando en la redacción por parte del Ministerio de Hacienda. Entonces, relato un poco toda esa historia, cómo fue atravesando gobierno, hasta lo que es llevar adelante un proyecto de 527, como fue de 527 millones de dólares, adelante con emisión de bonos en privados en Nueva York a través de Goldman Sachs, etcétera, tratando de que sea útil, digamos, para alguien que no conoce el mundo de la infraestructura y sobre todo del financiamiento privado en el mercado de capitales de infraestructura en un país como Paraguay, que fue la primera vez que se hizo. Sí. Y yo todavía no hice el recorrido, porque me contaron que, entre paréntesis, la PI02 está espectacular. Sí, marca otro nivel de estándar. Sí. Hay que reconocer que en eso SACIR, sobre todo, que trajo la tecnología más como se hacen las autopistas en Europa, elevó el nivel en así que el estándar de calidad, digamos. Creo que el modelo es bueno. Bueno, ¿y qué pasa con nuestro tren de cercanía? Te voy a contar la versión. Ya sé que te la contaron, ya te voy a contar la versión. Y vos me contestás. Sí. Amigas, amigos, esto es un cuento, es una versión. Yo no tengo ni un papel. Pero acá está el presidente, así que yo voy a preguntarle la versión. Dice que los coreanos se enojaron muchísimo y cortaron el financiamiento del tren de cercanía, aunque ustedes no lo crean, porque había una disputa diplomática, pero también política y deportiva, entre Corea y Arabia Saudita. Los saudíes no sé dónde, en no sé qué ciudad, y los coreanos en Busan. Y se estaba esperando el voto paraguayo, o sea, todos los países esperan los votos de todos los países, ¿verdad? Y terminamos votando por Arabia Saudita. Y entonces los coreanos dijeron, los tíos están en pedo, o sea, le vamos a dar 500 palos y encima se van y votan por los saudíes. No hay más 500 palos. Esa es la versión, Facundo. Ya. No, a ver, primero y principal, yo estoy a tiro de un WhatsApp con el líder coreano del proyecto de tren de cercanía, que sería mi contraparte, mi par, en el lado coreano. Lo tengo en WhatsApp. No le vamos a escribir porque son 12 horas. No, tranqui, será 3. 12, 13 horas. Tres, nosotros estamos analizando una de las últimas reestructuraciones que hicieron, que nos enviaron hace unos días nomás. O sea, nosotros estamos en pleno análisis en este momento y en plena negociación, análisis y negociación. Lo que sí ha habido claramente es un retraso por una serie de circunstancias que se dieron de parte de Corea, porque Paraguay finalmente, el compromiso principal de Paraguay fue sacamos una ley que nos permita hacer una negociación directa, porque el marco legal no nos permitía. Entonces ese fue el compromiso de Paraguay, del presidente Santiago Peña, y se sacó eso en los últimos días de antes de Navidad, me parece, diciembre. Fue la última sesión del Senado. A partir de ahí, el compromiso de Corea era a partir de enero o febrero, en realidad, venir para iniciar los estudios de ingeniería de detalle, ¿no? Bueno, ahí es donde hubo el retraso. Ellos tuvieron una elección también de medio término, donde fueron candidatos muchas autoridades. Tuvieron que reestructurarse, esa es la verdad. Porque el gobierno perdió las elecciones. Perdió, sí, en el Congreso. O sea, para poner en el plano de la gente que nos está viendo nomás, Facundo. O sea,
La constitución coreana tiene elecciones de medio término y el gobierno resolvió que muchos de sus ministros y tal iban a ser candidatos. Muchos eran candidatos, entonces eso paralizó un poco porque estaban en campaña, básicamente. Bueno, están en campaña, pero encima perdieron como en la guerra. Sí, bueno, sé, empecé a seguir un poco y sé que no le fue muy bien, digamos, la elección. Entonces, pero independientemente a eso, el vínculo siempre estuvo, se mantuvo, se renovaron, el equipo coreano interno se renovó y volvimos a conversar. Claro, Facundo, déjame plantearte la cuestión que estás comentando, ¿verdad? Sí. O sea, yo entiendo que cuando se cambian autoridades, efectivamente pueden ocurrir. Tenemos el caso, pero ahora muy famoso, del cambio del fiscal general de Colombia, ¿verdad? Que generó una serie de idas y vueltas en el tema de Marcelo Peche. Pero se cambió el fiscal general y, bueno, evidentemente el tipo o la señora entra con su nuevo equipo y tal, ¿verdad? Sí. Pero yo te admito que eso ocurra en una investigación penal eventualmente. Pero me cuesta mucho creer que un país que llegó al nivel de desarrollo y seriedad y previsibilidad de Corea tenga su acción internacional, su política exterior, supeditada si a los ministros les va bien o mal en los procesos electorales. Me cuesta... No, yo no estoy diciendo que esté supeditado. Eso generó retrasos. No está supeditado porque la prueba que no está supeditado a eso es que nosotros tenemos una propuesta coreana. La propuesta está. O sea, la enviaron, se tomaron un tiempo para volver a analizar de cuestiones internas de las empresas. Porque, a ver, Corea del Sur es una democracia, sí, y es un país capitalista. Tampoco les puede obligar a las empresas coreanas privadas a venir. Entonces, las empresas coreanas tienen también sus prioridades, sus inversiones. No es lo mismo que Brasil abra un mercado que abramos nosotros, porque si Brasil decide abrir el mercado de trenes y estaba haciendo San Pablo Campina, hablamos de otras cifras, con lo cual muchas veces los países o las empresas dicen, y por decir, hay fábricas coreanas de material rodante que están en San Pablo, por ejemplo. Por algo van a San Pablo. Nosotros no podemos competir en el mercado de infraestructura con San Pablo. Entonces, hay decisiones también de empresas que claramente no es que el gobierno coreano dice a las empresas, bueno, vayan a tal país. No, las empresas toman sus propias decisiones también. Entonces, esos condimentos yo creo que generaron esos retrasos. Pero esos retrasos no significan en ningún momento que Corea no sea serio ni nada de eso. De hecho, la propuesta está. Hemos hecho varias reuniones virtuales y ahora estamos en pleno análisis. Entonces, eso sigue en paralelo y sigue el esquema de financiamiento. O sea, no, eso no ha variado. Sigue exactamente igual. En lo que nosotros hicimos en paralelo es, ya sabiendo que lo que se necesita es la ingeniería en detalle, lo que hicimos nosotros es iniciar y que vamos a terminar el mes próximo todo el estudio de suelo, topográfico, lo que es el georreferenciamiento, toda la parte cartográfica, donde después al final, cuando uno ya tiene exactamente eso, viene el trabajo de ver, bueno, las propiedades exactamente, los títulos de propiedad. Eso es topografía, estudio de suelo, etcétera, eso nosotros ya lo iniciamos. Pues eso se tenía que hacer sí o sí. Para hacer la ingeniería hay que hacer esto primero. Entonces nosotros eso lo hicimos con los militares, hicimos un convenio con el Ministerio de Defensa y con la DGCMIL iniciamos eso. Eso lo vamos a terminar el próximo mes, cosa de ir limpiando la cancha, ¿no? Como se dice. Sí, sí, sí. En paralelo también, y esto se quiero aclarar porque la ola de rumores a veces da para todo. Y porque es divertido y es gratis, ¿no? Total. Claro. Es porque a mí también un colega tuyo de otro medio de comunicación. ¿Quién? No te vayas a preocupar. Me dice, es cierto que le van a dar a los chilenos. Yo la verdad que me empecé a reír. Pues da la casualidad que nosotros contratamos unos consultores chilenos. Pero los consultores chilenos, el trabajo que yo hago con ellos es de parte técnica. O sea, revisame esto, porque la verdad que en Paraguay no hay grandes expertos en trenes. O si lo hay, ya se murieron, ¿no? Y menos en trenes modernos, urbanos, qué sé yo.
Entonces, sí, entonces, pero son asesores que trabajaron en el Rancagua Express de Chile, en el Metro de Santiago, etcétera. Entonces, tienen una mirada técnica de experiencia, haber hecho trenes de cercanías, metro, etcétera, que a nosotros nos parece súper importante tener. Porque por más que seamos todos amigos, sea Corea, sea Japón, Estados Unidos, Argentina, Brasil, el que vos quieras, vos tenés que nivelar la cancha. Entonces, ¿y cómo nivelas la cancha cuando vos no tenés el conocimiento específico? Y con una asesoría externa de alguien que sí hizo trenes. O sea, tan simple como eso. Entonces, eso vale aclarar, porque también me dijeron que íbamos a dar a Chile, no sé qué. Nosotros estamos ahora en pleno análisis y negociación con los coreanos. Nosotros estamos analizando esa propuesta, la estamos estudiando, estamos haciendo consultas internas, esa es la verdad, estamos haciendo un trabajo interno. Y en base a eso vamos a elevar las opiniones técnicas a las autoridades para ver el avance. La última vez que vos estuviste aquí, que estuvimos hablando de este tema, que creo que fue justamente cuando se estaba aprobando la ley. Sí. Una parte sustantiva de la discusión de la ley era que el contrato ya tenía atada una empresa. ¿Qué pasó con eso? No, a ver. Yo no me acuerdo los nombres, te pido disculpas. No me acuerdo. No, Pepito puede ser, o sea, no. Lo que sea. Porque lo que se. Y uno de los cuestionamientos que se hizo en el debate legislativo fue: o sea, nosotros vamos a contratar con Corea, pero resulta que Corea ya tiene el contrato asignado a, no sé, Samsung. No, sí, a ver, Corea tiene sus empresas privadas. Y obviamente todos los países tienen, muchos países, algunos son más agresivos que otros, obviamente países ricos, que lo que hacen es tener esta promoción a sus empresas, que lo manejan como tipo de exportación, por sí. Eso tienen un financiamiento subsidiado, si quiere decir, de sus propios países, ¿no? Porque lo ponen como una especie de apoyo a las empresas para que expandan. Sí, sí, sí. ¿No? Y obviamente esas condiciones financieras van porque son empresas de su propio país, es decir, no va a dar esas mismas condiciones para una empresa norteamericana o esa fue la discusión. Sí. Entonces, ¿cuál era? Esta es la ventaja, digamos, en términos financieros. Vos tenés un financiamiento, por decirlo así, fuera de mercado, ¿no? El mercado no te va a pagar 25 años a 1.1%. No existe eso. No, creo que claro. La tasa de Estados Unidos, para que nos hagamos una pero, cuenta, bueno, está pero en ¿qué 4, pasó con o esa sea, empresa? O sea, ¿por qué ahora hay retraso con esa empresa? ¿Qué pasó con esa empresa? No, ahí son decisiones de sus empresas, que una de las cosas puede ser Brasil, que empezó a abrir su mercado, entonces priorizaron. Ahí hay una cuestión interna que yo ya no sé. Lo que sí te puedo decir es que se reestructuraron, volvieron a hacer números y hacen una propuesta. Esa es la que nosotros tenemos que analizar. Ahora bien, y para dejar claro, cuando sale la ley, que es la que nos permite, y eso siempre lo dijimos, y lo dijimos en el Congreso, o sea, esto nos autoriza a sentarnos para negociar. Podemos llegar a un acuerdo o no podemos llegar a un acuerdo. Pero el proyecto se hace por una decisión de gobierno, porque es un proyecto paraguayo, no es un proyecto coreano. Es un proyecto paraguayo para Paraguaya, que se decide en una primera instancia hacerlo con un país hermano que ofrece determinadas condiciones competitivas para llevarlo a cabo. Ahora, después, como todo en esta vida, tenés que leer la letra chica de todo. No, Facundo, espera un poco. Acá Iván me acaba de enviar un material de contexto que es la capital, o sea, la definición del proyecto de ley, ¿verdad? Facúltase al Poder Ejecutivo por medio del Ministerio de Obras Públicas a suscribir el acuerdo de implementación del plan con el organismo público de la República de Corea, Korean Overseas Infrastructure and Urban Development Corporation. Es la empresa estatal coreana que estructura con las empresas privadas el desarrollo de infraestructura en Corea o afuera de Corea. Ahora, esto, hasta donde yo me acuerdo, vos me corregís, hasta donde yo me acuerdo esto estaba cerrado. No. O sea que nada está cerrado a que está cerrado. Nada está firmado hasta que se firma. No, correcto. Pero, o sea, a ver, mira, nos queda poco tiempo, porque después vos vas a cerrar el programa, pero como nos queda poco tiempo de la pausa, déjame planteártelo en coloquial del café de la calle. O sea, estamos en pelota, estamos en bola. No, al contrario.
O sea, ¿vos comprás una casa con los ojos cerrados? No. Te sentás a negociar y vamos a ver la casa, vamos a ver el plano, vamos a ver los cimientos y vamos a ponernos de acuerdo cómo pagamos, la hipoteca, el banco y los caños que vamos a poner. Bueno, en esa discusión estamos. ¿Y la guita? La plata está. La plata está si nos ponemos de acuerdo. Ahora, decime decirte una cosa. Paraguay puede recibir financiamiento. O sea, no quiero poner ningún ejemplo de otro país porque para que nadie se ofenda. Pero Paraguay no tiene un problema de financiamiento en el mundo. O sea, aclarando eso. O sea, a ver, la propuesta de que ellos financian al 25%, 10 años, eso está en mesa. Espera, Facundo, no me vayas a malinterpretar. Yo no estoy ni remotamente diciendo que nosotros tenemos el problema. Estoy diciendo, de acuerdo al cuentito de origen de esta conversación, que había una situación que ahora ya no está. Y que hay una causa rumoreada que dice que es esto, puede ser aquella otra. A mí no me importa. O sea, desde el punto de vista práctico, lo que estaba en diciembre, ahora ya no está. Bueno, a ver. Lo que estaba en diciembre está. Sí, o sea, sigue estando. Cambian las cosas porque la realidad es dinámica. Yo te puedo asegurar que cuando trabajamos en Ruta 2 no había tanta rotonda. Bueno, después la gente quiso meter rotonda y metimos no sé cuántas rotondas. O sea, las cosas cambian y la realidad no es algo estático. Y cuando uno negocia y cuando son proyectos muy grandes, te puedo asegurar que todo es dinámico. Ahora bien, y esto hay que decirlo, uno sacó esa ley para sentarse a negociar con Corea. No dice, autorícese, vos mismo le dijiste, autorícese al Ministerio de Pública, no dice, vaya y firme los ojos cerrados. No, está bien. Porque yo lo que siento que hay como una especie de dicotomía. No sé, digo por vos. No, pero es que. Pero algunos colegas tuyos, no. Ustedes se abrazan con los coreanos. Ahora que yo le digo, no, espera un poco que vamos a hablar de igual con los coreanos. No, ustedes no son serios porque no. No. Es que, sería. La cosa sería como vos la estás pintando si esta historia de Busan es cierta. Porque entonces quiere decir que en el Ministerio de Relaciones Exteriores no sopesaron las cosas. No, a ver, eso no tengo... O sea, te estoy poniendo como un ejemplo. Ahora, lo que yo te puedo decir, yo la propuesta de Corea la tengo y la estamos analizando. Tengo que irme a la pausa. Pero antes que te vayan a la prensa. Sea diciembre, sea enero, lo que sea, vos siempre tenés... estamos hablando de un proyecto de prácticamente 600 millones de dólares. Sí. Pero tengo que irme a la pausa. No ponerte el tiempo para analizar. No, espera.